El 80% de la gestión que fue del 2009 hasta ahora va a estar conmigo. Tenemos la experiencia de los últimos 3 años. Queremos seguir trabajando en la reconstrucción de Racing, en el saneamiento económico y en el área de fútbol, que es la mía, obviamente el despegue deportivo, ¿no? Teníamos problemas con el descenso. Hoy por hoy todo el mundo dice que tenemos el mejor equipo de los últimos 20 años. Nos falta demostrarlo en la cancha, pero indudablemente tenemos muy buenos jugadores como para lograr el objetivo que todos queremos, que es salir campeón. Nosotros hemos crecido muchísimo en lo que es el fútbol profesional, en todo lo que es infraestructura. Creamos un gimnasio de alto rendimiento, tenemos una oficina técnica de videos, hemos desarrollado un lugar y espacio para los jugadores profesionales en el vestuario. Tenemos que redistribuir lo que es la oficina de doping. Tenemos que hacer un lugar en la enfermería que hoy por hoy es muy incómoda y lo que es la kinesiología dentro de lo que es el vestuario. Pero puntualmente, obviamente yo voy a seguir al cargo también del tema de fútbol, que por lo que dice la gente del mundo del fútbol, no nos ha sido tan mal comparando el plantel que teníamos en el 2009 y el plantel que tenemos ahora. Jamás lo hemos puesto en duda, por lo menos de este sector, a Simeone. El contrato lo tiene hasta junio. Creemos que hizo un buen trabajo. En algunos aspectos se notó, en otros le faltó y él es muy autocrítico. Uno cuando le escucha y habla con él sabe que hay cosas que le faltaron. Seguramente en este mercado de pases, por lo que venimos hablando, le vamos a fortalecer los lugares donde él piensa que al equipo le falta y esperemos tener mayor suerte y obviamente mejor funcionamiento que tuvimos este torneo. Sí, obviamente en todo mercado de pases los clubes por el tema económico debemos vender. Hay jugadores que son la base del equipo y que no los vamos a tocar, como son Saja, Pelletieri, Teo y Gio. Después veremos obviamente cuál es la oferta que llega por cada jugador y en cada caso nos sentaremos con ellos para ver qué le conviene al club, qué le conviene a ellos y en caso de ser positivo, lo venderemos. Nosotros ya tenemos preparada toda la pretemporada, ya reservamos el hotel y las canchas como para que el nuevo presidente, el nuevo gobierno no tenga ningún inconveniente en lo que es el fútbol profesional. Y bueno, y a partir de ahí, obviamente, lo más inmediato es el mercado de pase y poner a Racing nuevamente. Cada mercado de pase hemos ido avanzando y mejorando el plantel y obviamente este mercado próximo no va a ser la excepción. Hace 3 años que estoy como dirigente de Racing, creo que no lo hemos defraudado, creo que hemos hecho las cosas bien, pues yo le pido nuevamente el apoyo, el voto, porque estamos por el buen camino y creo que tenemos que seguir en este camino de reinstalar a Racing como un grande del fútbol argentino, que era lo que le faltaba.